soy Lila Gordán, directora de Fullness Camp. Bienvenidos a Hogar TV. Hoy les traigo una técnica que es novedosa y se está aplicando en Estados Unidos y es el yoga gimbal. Es una fusión de yoga donde también utilizamos el balón. Todos estos ejercicios que vamos a hacer a continuación los puedes practicar desde casa, así no tengas el balón. Simplemente lo quitas y serían las mismas posturas. Este es un balón de 30 milímetros de diámetro, se puede conseguir muy fácil por internet y te invito a que tengas la experiencia de esta fusión que es bastante completa. Entonces vamos a empezar a calentar, vamos a llevar las manos a las rodillas y vamos a empezar a hacer círculos con el balón para poder ir soltando la cadera. Nos vamos a devolver. Este es un ejercicio muy rico porque ayuda a soltar la zona inguinal, a soltar los flexores de la cadera. Y pues digamos que estos ejercicios también están indicados para personas, mujeres que estén en proceso de gestación, porque no causan ningún problema en el bebé. Entonces vamos a ir hacia adelante, exhalo, ahora estiro las piernas, bajo, aquí estamos estirando todos los isquiotibiales, inhalo de nuevo, voy hacia adelante, exhalo, voy hacia atrás, estiro, inhalo, voy hacia adelante, exhalo, voy hacia atrás, estiro. Entonces, como la fusión es de yoga gimbal, acá lo único que cambia es que ya no vas a estar adelante del tapete, sino hacia atrás para que tengas espacio con el balón. Entonces, subes con el balón, inhalas, exhalas y ahora vas a empezar a bajar lentamente y que vas a buscar alargar tu espalda. Que los hombros queden a la altura de la cadera. Sostienes ahí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, bajas. Te vas a poner de rodillas y vamos a ir a una tabla alta. Vamos sobre el balón. Vamos a ubicar que los hombros estén sobre las muñecas y vamos a sostener ahí. Vamos a respirar. Muy bien, vamos a llevar la mano hacia el centro y nos vamos a ir a una plancha lateral. Entonces acá es importante que el pie que está abajo quede hacia adelante. Entonces vamos a buscar el centro, vamos a poner tu pie arriba del tobillo, abres el pecho y respiras. Si quieres, podrías llevar el pie más cerca a la zona inguinal. Aquí digamos que el grado de dificultad aumentaría un poquito. Y la idea es que descanses la mirada en el dedo pulgar. Cambias de nuevo, bajas, de nuevo plancha central. Tienen que buscar que el balón no esté tan alto porque si no, no pueden alcanzar a poner las manos. Entonces todo lo que trabaje yo hacia el lado derecho lo voy a trabajar hacia el lado izquierdo. Entonces acá de nuevo buscamos el centro, apoyamos y abrimos. Vamos a respirar ahí y solo si cuando encuentren el centro van a tomar el pie y lo acercan al perineo y de nuevo abre. Bajamos lentamente y buscamos de nuevo la plancha. Entonces, desde aquí, ¿qué podemos hacer? Alargar la espalda. Voy a caminar hacia adelante y empiezo a empujarme con las manos hacia atrás. Unimos los tobillos y tratamos de llevar esas piernas arriba generando tensión en la zona lumbar. Respiramos ahí.
bajamos. Lo interesante del yoga gym ball es que también tiene algunos ejercicios de pilates que nos ayudan a fortalecer. Nos vamos a hacer de medio lado. Bajamos mano izquierda y vamos a empezar. Entonces, desde aquí vamos a buscar subir la pierna. Entonces, vamos hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9 y sostienes, pie en flex, pierna bien recta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansa, esto fortalece isquiotibial, cuádriceps y la zona de la cintura. Vamos hacia el otro lado. Entonces vamos a tratar de repartir la misma cantidad de tiempo entre ambos lados, ¿vale? Entonces acá de nuevo, acomodo bien la palma de las manos, dedos muy bien separados, me preparo, estas son posturas también que trabajan el equilibrio, entonces esto va a hacer que se active nuestro psoas, se mueva el piso pélvico, todo el tema del centro del cuerpo. Ahora voy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, sostienes arriba, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, empieza a quemar, 2, 1, bajas y descansas. Una forma de descansar y estirar la espalda sería separar las rodillas al ancho del mat y alejar el balón y estirar lo que más puedas la espalda. Vamos a sostener ahí unos segundos, y regresamos con el balón. Ahora, este ejercicio es muy chévere porque fortalece los glúteos, fortalece las piernas. Nos vamos a sentar sobre el balón y claro que es que no sea hasta, bueno, empiezo a caminar. Ahí lo estoy. Voy a apretar los glúteos. Muy bien. Y voy a extender mis brazos. Entonces, importante, los pies y las rodillas en un ángulo de 90 grados, glúteos bien apretados y voy a empezar a hacer este movimiento. Voy 1, 2, 3, 4, 5, sin dejar caer la pelvis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vamos, 17, vamos hasta 30, 18, 19, 20, aprieta sus glúteos, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Bien, vamos a empezar a caminar hacia atrás y vamos a buscar tocar el piso con las manos para estirar mucho más la espalda. Continuamos respirando ahí y nos devolvemos. Entonces comenzamos a caminar lentamente hacia el tapete. Muy bien, aquí hay que tener cuidado porque a veces se suelta el balón, a veces se queda con nosotros, pero a veces se despega. De nuevo entrelazamos las manos y alargo la espalda. Vamos a respirar ahí. Inhalo y exhalo con la boca a la. Muy bien. Ahora vamos a ponernos boca arriba. Muy bien. Y vamos a hacer algo súper chévere. Esto, ahora atención, este ejercicio lo pueden hacer si no tienen balón con un cojín o con un juguete, con lo que quieran.
puede ser un oso de peluche, lo que ustedes puedan coger con los tobillos. Entonces, vamos a sostener el balón. Estas abdominales son buenísimas. Vamos a hacer solo 10, pero van a ser muy efectivas si lo hacen lento y muy concentradas con lo que va pasando en el abdomen. Entonces, inhalo, abro. Exhalo. Pasamos el balón. Inhalo. Exhalo. 2. Inhalo. Exhalo. 3. Inhalo. Exhalo. 4. Inhalo. Exhalo. 5. Inhalo. Exhalo cuando cierro. 6. Muy bien, nos quedan 4. Inhalo. Muy bien, junto, exhalo. Muy bien, vamos a finalizar. Y abrimos. Muy bien, ahora para descansar, vamos a poner los pies, las pantallas sobre el balón. Abrimos los brazos y vamos a empezar a girar y ustedes deben sentir el masajito en la zona del sacro. Vamos masajeando. Podríamos hacer estos ejercicios. Inhalo. Exhalo. Extiendo. Inhalo. Exhalo, extiendo. Última. Inhalo. Exhalo, extiendo. Muy bien. Entonces nos vamos a levantar con cuidado. Y listo. Con esto podríamos trabajar este tipo de ejercicios. Entonces, los invitamos a que continúen viendo Hogar TV y bueno, que se animen a hacer ejercicio. Recuerden que el ejercicio es igual bienestar, salud, fortalecimiento inmune. Namaste.